Thank you for teaching our kids with so much resilience, innovation, patience, and so much love. Thank you for making it fun too. Hola, este mensaje es para todos los profes que le dan a Early Childhood 2, especialmente al grupo de José Ignacio Chaverri. Como mamá, les doy unas gracias de todo corazón por su dedicación, por su entrega, por su amor hacia estos pequeños y cómo hacen que el aprendizaje sea algo tan divertido, aunque sea algo virtual y muy diferente, un reto que tenemos todos. Gracias porque aún a la distancia nos sentimos muy cerquita y creo que todos los profes han hecho una excelente labor en compartir con nosotros de su conocimiento y sobre todo que nuestros chicos aprendan en el día a día. A Teacher Astrid un agradecimiento infinito porque como guía del grupo y hemos tenido su apoyo incondicional, no solo en las clases sino también aprendiendo a conocer la cultura y el cómo se manejan las cosas dentro de la institución como padres primerizos en TOLIS. Entonces, Teacher, muchas gracias. De verdad que te queremos muchísimo. Y somos súper afortunados de tenerte como teacher guía. A teacher Bebe, a Sechen, a teacher Beatriz, a teacher Judith, a teacher Eva. Muchísimas gracias a todos por ser un excelente equipo y por darnos la tranquilidad de saber que nuestros hijos en mejores manos no pueden estar. Un fuerte abrazo y bendiciones. Doing everything for us. Thanks for teaching us during these hard times in quarantine. And thank you for spending your time and helping me and all the other kids you teach. This means very much for us that you spend your time at home and you keep up the good spirits. Thank you very much. Getting on the Zoom calls and helping us when we need help. Thank you so much for all the effort. And thank you, Teacher Catherine, Teacher Regan, and all the rest of the teachers. I know it was hard for you guys and on the Zoom calls and getting all the internet and I hope you have a great vacation. Thank you so much for your effort. Lots of hugs. Bueno, nosotros de la familia, parte de la familia Prado Miranda, queríamos darle las gracias a todos los teachers, a personal administrativo también, porque con las circunstancias tan difíciles que hemos tenido este año, ustedes han dado la talla, han sacado adelante con amor y pasión que se siente todo lo que hacen y de verdad de corazón estamos sumamente agradecidos por todas sus enseñanzas. Muchas gracias, profes. Muchas gracias por enseñarme. Hasta luego. Felices vacaciones, tío Flash. Este es un mensaje. ¡Ale! Este es un mensaje para teacher Marcela, la teacher de samba. Y para teacher Lidia. You got something to say, teacher Lidia? I love you, teacher Lidia. Muchas gracias a las dos por todo el esfuerzo, todos los teachers, teacher Eva, teacher Mónica, teacher Judy, teacher Talía, Sechen, teacher Lucía, Debbie, todos, admin también, Catalina, chao, muchas gracias. I am legitimately very thankful for all the work that the teachers have done just to make sure that the classes have been working well, and I am, yeah, thank you. Gracias a todos los teachers y las teachers de Tree of Life.
Sabemos que es un gran esfuerzo lo que han hecho en todo este tiempo que hemos estado en cuarentena y trabajando, estudiando desde casa, todos los niños. Entonces queremos agradecerle de corazón por todo el esfuerzo que han hecho. Sabemos que es doble trabajo, muchas horas invertidas para planificar y que todas las clases salgan bien como ha sido hasta ahora. Creo que ha sido un éxito todo lo que han hecho. Muchas felicidades y estamos realmente muy, muy, muy agradecidos. Gracias. Thank you. Thank you for everything you guys have done for us throughout this whole semester and being so patient with all the students. Gracias por todo el esfuerzo y por siempre estar para los estudiantes y hacer las clases mejores. Gracias, profes. Hola, profes. Muchísimas gracias por toda la ayuda y el apoyo, por emprender este reto que ha sido, la verdad, de mucho, mucho aprendizaje, pero sé que lo hemos logrado. Gracias al personal administrativo también por su apoyo, por siempre preocuparse por los chicos. Gracias, profes, por su esfuerzo y dedicación. Dos, tres. ¡Gracias, teachers! Thank you, teachers, for all your support. 谢谢你,老师. Muchas gracias. Hola, soy Alexa Porras y quería agradecer a la comunidad Tolis, tanto al staff como a los teachers, por apoyarnos en esta cuarentena que hemos estado en la casa, por darnos esa paz que uno tanto necesita. Y también quería agradecer cómo están manejando las cosas y por todo el apoyo que nos han dado, tanto al entregar tarde las tareas o como al darnos la oportunidad de una semana para estudiar los exámenes. Gracias. Hola, soy Aaron Porras, estudiante del Tree of Life. Quería agradecer a toda la comunidad Toli, a los papás, a los profesores principalmente, por seguir adelante a pesar de esta situación. Hay muchas escuelas que decidieron cerrar, pero nosotros decidimos continuar. Y es verdad que se aprecia mucho toda la organización y todo el trabajo que está detrás, así como todo el personal administrativo y todos los que fueron responsables para hacer esta escuela en cuarentena posible. Gracias a todos los teachers de Aarón y de Alexa por estar allí, por todo el esfuerzo que han hecho en este tiempo de clases virtuales. Ha sido una experiencia de mucho aprendizaje para todos, para los papás, para el colegio. Muchas gracias de corazón. Sigamos adelante. Hola, profes. Queríamos dar las gracias a todo el equipo de académico de Tolis. Realmente haber mantenido el año académico todo este tiempo. Sabemos que no ha sido fácil. Son situaciones muy difíciles, pero realmente ha sido un esfuerzo loable. Realmente ha sido un aprendizaje para los chicos y también para los padres vivir esta situación, sobrellevar la casa, sobrellevar todo el aprendizaje y aún así lograr un resultado académico. Muchas gracias realmente por el esfuerzo. No es fácil preparar una hora de clase digital y nada, pues descansen un tiempo en esto y seguiremos adelante entonces con todo el año académico. Hi teachers, we really, really want to thank you for all the effort that you have done during these last few months. We just wanted to let you know that we appreciate your time, we appreciate your dedication, and also all the ideas you have to be able to change the way you teach in such a dry way as virtual teaching. We have been teachers also at some point in our lives, and we know that close contact is the best. But we all accommodate, and at least in our home, from Anita, we appreciate you a lot. Thank you. Gracias, teachers. Gracias a todos. Gracias, Tata.